¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nuevamente aquí sus amigos de Nervil Boy reportándonos ya con nuevo contenido. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes el arranque de la bonita Mapache, de la Chevrolet del 58, del Apache del 58, que es una troca muy bonita, ya que le hemos puesto mucho empeño, mucha dedicación, todo el equipo, mi carnal Eric, mi carnal Cristian, mi carnal Lalo, su servidor, el dueño también, porque hay que echarle todos los kilos a los proyectos para que cobren vida. Y pues en esta ocasión vamos a compartir sus primeros latidos, vea, de ese motorcito. Recuerden que es un LS, un 6.0, 6.0 LS, con una transmisión 4L80. Nos le pegamos racita y ya se arrancó, ya se echó a andar. Viene muy chingón el motor, viene muy sano, la compresión está muy chingona, muy sanito. Como les decía, primero tenemos que ver cómo vienen antes de dejarles caer la farmacia, vea. Pero pues ya se hizo racita, ya están dando la Mapache, al igual que el poderoso Civic. Ya les había comentado que este es mi Civic, este también ya está jalando, viejones. E igual lo echamos a andar, digamos que tenemos ya prácticamente, regresamos a la vida, dos carritos en estos días. Déjenme, les voy a mostrar rápidamente. Y bueno, racita, este es mi carro y en este estamos utilizando un motor de la serie K. Nos rifamos un swap de la serie K, mis carnales y yo. Es un K24A2 que por el momento trae todo, digamos que todo está en stock, todo está original. No trae nada para correr, ni mucho menos. Les voy a mostrar rápidamente acá el rollo de la computadora. Les digo que estamos usando una K-Pro. Es una Hondata B4 o B4, como la conozcan. Todavía tengo el relajo aquí, el pinche relajo del cablerío, racita, porque todavía me falta dejar en orden todo lo que son luces direccionales intermitentes. Me falta colocar este cablecito que se va al bulbo de la temperatura para que me marque la temperatura en el tablero. Me falta también sacar la señal para que funcionen los abanicos. Pero en sí, el carro ya está andando, racita. Al principio estuvimos batallando porque el sensor, el map estaba roto, igual que el TPS. Aquí no sé si pueden ver, está nuevecito. Hicimos la encargación por Mercado Libre y que se, y en chinga nos lo mandaron. Y pues ya, después mi carnal Cristian le cargó un mapa nada más así base, nada más para que arranque, les digo, para moverlo. No tiene nada de nada agresivo ni para andar corriendo. Vamos a ver que eche la bomba. Ahí quedó, amigos. Este es mi Civic. Este es mi poderoso chingolito, el Civic que cabe, carnal. Ahí nos rifamos el swap de la serie K. El EK24, como tú le pusiste. Exactamente. Y como les decía, también ahorita les vamos a mostrar el arranque de la Mapache, que ese fue más rápido porque ya teníamos más chácharas. En este nos tardamos un poquito porque nos faltaban un chingo de piezas y pues eso es lo que demora los proyectos, en lo que las encargas, en lo que llegan y todo ese rollo. No es como los otros carritos comerciales que vas en Yonki y las encuentras. En esto se les batalla un poquito más. En la Mapache ya teníamos las cosas
Y también por eso pues ya arrancó Vía Carnal. Sí, ya puro armar, nada más armar y conectar. Vamos a armar, conectar, que también nos falta en la Mapache, les digo que nos falta radiador. Conectar el radiador, la línea de los frenos. Sacar la señal de los abanicos, ¿no? Porque la señal de los abanicos, sí, para que eche los abanicos. Sí, porque me parece que no, dices que no está ahí en la... Sí, tengo ahí la señal ahí ya ubicada, pero... Pero falta comprar el radiador y los abanicos. Que llegue el radiador, que lleguen los abanicos. Hacer las líneas de los frenos. Como poner la palanca de las velocidades. Y sobre, le damos un rock and roll. Una vuelta a ver qué... Y a este amigo, pues lo mismo, radiador, flechas, los abanicos, radiador, flechas y ya. Un poquito de avance aquí al Apache, a ver si alcanzan a escucharme, porque estamos aquí en el taller. Recuerden que hay mucho ruido. Vamos a colocar el filtro de aceite, racita. Todo esto es provisional. Recuerden que es su primer arranque, no tiene caso meter aceite de muy alta calidad. Realmente tenemos que ver cómo viene el motor, como fue el caso en el Civic, en el EK. En la mañana les comentaba que ya habíamos colocado los cables. Por acá vienen sus tierras. Recuerden que las tierras siempre son bien importantes, amigos. Siempre tienen que tener muy buenas tierras para proteger toda la instalación eléctrica, el arnés, fusibles, todo en cuanto a lo eléctrico se refiere. Es recomendable estar bien curados en tierra. Si pueden ver de este lado, viejones, aquí va, en este de aquí viajan los cables que llevan la señal a la bomba de la gasolina, y aquí van las mangueras de la bomba de la gasolina en sí. Este es el tanque de la gasolina, todo este. Por aquí las metemos y van a viajar por todo el interior del chasis. Se van por todo el interior del chasis y vienen a salir aquí. Las estamos recibiendo de este lado, viejones. Aquí salen los cables que les decía de la bomba de la gasolina, y aquí salen las dos mangueras que también vamos a ver ahí arriba. Una nos da la alimentación de la gasolina en sí, y la otra es el regreso de la gasolina. Entonces vamos a colocar el filtro, le ponemos gasolina y parece que estamos listos para... Parece que estamos ready para su primer arranque, viejones. We were walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Ain't it crazy? Pursue the best of your dreams.
Bueno, racita, pues ya quedó listo. Parece que ya nos quedó acomodado ya el arnés y todo este rollo. Aquí, pues al parecer ya no tenemos ningún problema. Ya pasamos el cable del alternador. Ya tenemos bien conectado todo el arnés. Le pusimos sus cables de las bujías nuevos. Ayer aquí había desconectado un cable de una bujía, pero ya lo conecté. Lo que sí hay que cambiar las bujías, porque hay como dos, una o dos que están haciendo, presentan como falla. No sé si se alcanza a apreciar en el video ahorita que la echemos a andar. Sí en pareja, pero a veces como que falla. Pues vamos a conectar la batería. Se maestrazo. Vamos a conectar aquí la batería. Yo nada más voy a conectar aquí lo que es la corriente. Y listo. Este es el compartimiento que les había dicho que le íbamos a hacer la ocasión pasada, en el video pasado, cuando no recuerdo qué les estábamos mostrando, creo que cuando la armamos les dije que iba a llevar aquí un compartimiento. Ahí está la tapa que se rifaron los poderosos maestros, y ya le diseñaron un sistema para que cierre. O sea, la pones, le giras y ya se ve bien chingona. Les estaba diciendo que hice este orificio en la pared de fuego. Aquí viene todo el ramal del arnés del motor. Se va un ramal para acá, para la computadora, para la SU. Traemos otros cables para el módulo del pedal del acelerador. Y los cables de lo que viene siendo su cajita de fusibles, ¿no? Como su cajita de fusibles y de relevadores y todo ese rollo. Más o menos le estamos dando una acomodadita ahorita para que se vea chingón, no se vea tan chongo. Y pues vamos a ver. Vamos a checar que todo nos haya quedado bien. Ya como pueden ver, miren, recita, les enseño aquí tantito. Les decía que estamos utilizando el switch original de la troca. Sinceramente, no sé si sea el original, vaya, con el que salió la camioneta. O sea, al parecer sí. Pero recuerden que hay muchos chinitos que venden que son similares, ¿no? Al parecer sí, como les digo, la camioneta está conservada, está en buen estado y al parecer sí es. Entonces cuando nosotros aperturemos aquí al on, debe de aventar todos la bomba de gasolina y todos los accesorios del arnés. Voy a abrirle a ver si... No creo que se logre escuchar aquí en el video. Al parecer ya aventó la bomba. A ver, lo otro. Y ahí deberíamos estar arrancando. Pobre raza. Y que arranca la mapache.